Doctor, se ha anunciado que a partir del 4 regresan las protestas en 7 regiones del país, entre ellas la región de Arequipa. ¿Cómo asume esto Roel Sánchez? Bueno, nosotros lo que hemos indicado, no podemos perder de vista el diálogo. Hay que dialogar con los dirigentes, identificar los verdaderos problemas y su viabilidad de solución. Y entonces, en esa medida, también debemos de precisar que la protesta es válida siempre y cuando esta sea pacífica, y llamamos a los dirigentes que en las movilizaciones pues identifiquen a aquellas personas que fomentan el caos o que van ya con, diríamos, acciones predeterminadas probablemente para causar daño a la propiedad privada, a la propiedad pública. Eso hay que censurarlo y convocamos nosotros, vamos a seguir dialogando con las autoridades, pero también esto hay que identificar, que los problemas regionales son los que tenemos que enfrentarlo y dar la solución del caso, pero hay problemas que son de alcance nacional y allí corresponde pues al Ejecutivo, al Legislativo, a que miren a las regiones y atiendan los reclamos de la población. Hablando del alcance regional, doctor, se inicia hoy su gestión. ¿Qué es lo que debería de esperar la ciudadanía de la gestión de Roel Sánchez? ¿Qué es lo que usted les ofrece y cuál sería su compromiso? Bueno, hemos dicho nosotros, vamos a invertir en educación, en salud, en seguridad pública. Arequipa debe ser la capital de la calidad educativa. Arequipa debe ser la región del emprendimiento, de la innovación, del desarrollo tecnológico. Y sobre todo, propiciaremos mucho e impulsaremos la reactivación económica desde dos frentes. Desde el frente de los recursos que corresponden al Estado, al gobierno regional, y propiciando también la inversión privada responsable. En esa medida nos interesa mucho trabajar programas productivos, programas de emprendimiento, de innovación, orientados a los jóvenes sobre todo. Finalmente, doctor, hay una obra que se ha estado reclamando hace bastantes años, que era el tema de liberar el cono norte con los puentes, ¿no? La obra de 4 carriles, el puente Añasguaico 2. ¿Está dentro de los planes de ejecutar esas obras en este primer año? Bueno, el día de ayer nosotros nos hemos reunido con los dirigentes de la coordinadora regional y de hecho que hemos abordado también que tenemos que priorizar no solamente esas obras, sino todas las obras que están paralizadas, y especialmente lo que significa ver la 54, Añasguaico, el puente también de Pacha, y ya hemos logrado nosotros el compromiso, por ejemplo, y el financiamiento para que llevemos adelante los componentes 2, 3 y 4 de la autopista Arequipa-La Joya. Así también como hemos comprometido ya la salida de lo que significa el asfaltado de Caima para llegar a Patahuasi. ¿Qué mensaje le da usted a todos los ciudadanos que confiaron en usted en este proceso electoral? Bueno, decirle a toda la ciudadanía que hay fe, hay esperanza. Y esa fe y esa esperanza debe plasmarse en esa mente positiva. Les auguro muchos éxitos en este año 2023 y que unidos trabajemos por el cambio y desarrollo que necesita Arequipa. Propiciaremos constantemente nosotros lo que es el fomento del diálogo, la participación ciudadana, y transparentaremos nuestros actos para generar confianza y construir consensos.